Molt bona tarda, benvinguts, benvinguts presencialment, benvinguts en streaming, els esteu connectats, videocàmeres, i primer de tot un agraïment a la Societat Catalana d'Història de la Ciència de la Tècnica per la seva col·laboració i deixar-nos la sala per aquest segon acte presencial del desè aniversari de Fotoconnexió. Des del segon acte ja en portem tres, dos virtuals, la web, les fotos històriques de Fotoconnexió, no? 10 anys només, d'antiguitat històrica de fotos, però està prou bé, els Premis Fotoconnexió, i queden dos presencials més, que són l'exposició Reconnectats del Manel Úbeda, el Manuel Serra i el Josep Riol. Recordeu que els socis podeu optar a tenir una de les seves còpies fotogràfiques que ens ha dit, i també l'exposició és el dia 4 de novembre i després el dia 10 de novembre de la presentació de la revista digital de Fotoconnexió, Papers Fotogràfics, amb la presentació que farà Salvador Tió, Maria de Santos García Ferguera i Neus Real, sobre un article que ha fet Maria Santos sobre Aurora Bertrana. Bé, deia que aquest és el segon acte presencial de Fotoconnexió i per part meva només comentar-vos com va sorgir la idea de fer aquest event. Jo crec que farà uns 3 o 4 anys, Maria Santos em va comentar un dia, me comentó Maria Santos, estoy insistiendo allí para que haga un escrito sobre sus aventuras, ¿no? Cómo se forjó la historia de la fotografía en España, etc. Pero, bueno, es reticente, ¿no? Y luego un día, creo que hace igual ahora 3 años, estábamos por la calle Portaferrisa, ¿no? Y tú me comentaste, en este hotel, no sé qué, aparte de las curiosidades del hotel, salieron otras cosas que constataron al 100%, ¿no?, de que era interesante la propuesta de María Santos. Y qué mejor para empezar para lanzarse a escribir que hacerlo primero oral, ¿no? Una cosa más suave, quizás, y que, nada, agradecer esa Fotoconnexión, ¿no?, que te haya empujado, dado este pequeño empujón, quizás. Y, ante todo, también muchas gracias, entonces, por aceptar la propuesta, que lo hiciste de una forma muy, muy rápida, y sabemos que vienes aquí a hacerlo. O sea, vienes precisamente a Barcelona para hacerlo, por lo tanto es un honor y estamos muy agradecidos. Gracias, Ramón. Os deixo a Maria Santos, que farà la presentació d'avui, i després ja començarà ell. Hola, bona tarda, buenas tardes. Seguimos con las fiestas de los 10 años de Fotoconnexió y hoy es un gran día porque tenemos a un grande, aunque pese pocas libras. Podría decir, como se hace muchas veces, que Lee Fontanella no necesita presentación, pero no lo voy a decir, porque creo que siempre hace falta presentación. Seguramente no todas las personas de la sala, o las que están en casa y nos ven hoy o nos verán cualquier otro día, tienen por qué saber que este hombre con apellido de calle barcelonesa y orígenes italianos, que nació en Connecticut, ha escrito guiones para el cine y al menos uno de ellos, escrito en colaboración con Colleen Cochran, lo ha llevado a la pantalla un director canadiense, Scott Flynn, con... Yo he encontrado dos títulos diferentes, The Grey Man, y también he encontrado que antes se llamó Wisteria, que no sé muy bien cómo traducir, pero La horrible historia de Albert Fish. Esta película que... Es un thriller que va sobre la búsqueda de un asesino en serie. Se presentó en el Festival de Montreal en el año 2007. Y hasta donde yo sé, al menos ha trabajado en otro guión, pero no sé hasta dónde habrá llegado. No me extraña que haya tenido esas inclinaciones, porque Lee ha sido vecino de gentes como Greta Garbo, Katharine Hepburn o Paul Newman. Y de escritores tan cinematográficos como Truman Capote. Es decir, que hay muchos motivos para envidiarlo, ¿eh? No solamente que haya escrito este libro que tenemos aquí, su historia de la fotografía. Lee vive en un pueblo ballenero donde alguna foto conectada ha podido experimentar su hospitalidad. Y sabemos, nos consta, tenemos la experiencia de que se cruza el charco con la misma alegría con la que yo cojo el AVE para ir a Madrid, él se viene de Estados Unidos a España.
y una vez que está aquí recorre lo que haya que recorrer como si fuera un viajero del siglo XIX. Él es un hispanista, empezó como estudioso de la literatura romántica española y de la prensa, escribiendo sobre la imprenta y sobre las letras en la España romántica, y de la prensa ilustrada con grabados pasó, supongo que de una manera bastante natural, a la fotografía. De todas maneras, si ahora está Fotoconexió presionándole para que escriba algunas cosas, en su momento también algún empujoncillo le dio nada menos que Beaumont Newhall, el primero bibliotecario, después comisario de la primera exposición de fotografía en el MoMA y después primer conservador del MoMA. Si lo que yo he leído no es mentira, cuando Newhall fue a Princeton a dar una conferencia, habló sobre Stiglitz, habló de que había dos países cuya historia de la fotografía necesitaba un poco más de atención, uno era España y el otro era Turquía. Lee creo que ya estaba tomando notas antes de esto y bueno, el resultado lo conocemos todos y es capaz cualquier día de darnos una sorpresa turca, no me extrañaría. En su libro más importante quizá para nosotros, la historia de la fotografía que todos conocemos y que hoy está volviendo a firmar como si acabara de salir, y que es el libro más citado, así en términos absolutos, jugó un papel importante una persona que me gustaría recordar también, que es Santiago Saavedra. Santiago Saavedra es el editor que le encargó escribir este libro en el año 81, cuando ya tenía su propia editorial, que estaba empezando, y fue el que le animó y el que le encargó realmente este libro. Su editorial es El Viso. Santiago Saavedra es, entre otras muchas cosas, un coleccionista de fotografía muy importante y es un hombre que, si se animara a contarnos cosas, nos enseñaría muchas. El problema es que no se anima y me temo que no se va a animar. Además, yo creo que es uno de los mejores editores de libros de fotografía y de libros de arte en general, y con Lee ha hecho no solamente este libro, sino el libro de la fotografía en Sevilla o los libros de Clifford, en compañía además de otro amigo común que es Gerardo Cruz. Además de este libro, que fundó la disciplina entre nosotros, los estudios de Lee sobre la fotografía en España van desde los daguerrotipos, desde los del Museo Marés o Albiñana, hasta Pérez Siquier, pasando por los viajeros que pasaron por aquí, por la pareja Tennyson, por Napper y Fritz, a los que dedicó una exposición aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en el año 2007, y sus relaciones con Cataluña no se quedan solamente en Barcelona, como decía antes Ramón, donde conoció a los principales coleccionistas como Marés o como Nicolau, sino también por el resto del territorio. También fue a Tarrasa, donde hizo una visita a Carlos Durán. El resto, la lista completa de sus obras, o cosas como que se doctoró en Princeton, que ha sido profesor de literatura española y de fotografía en Austin, en Worcester, rector de universidad en Turín, y Andrew Carnegie Centenary Professor en Escocia, lo podéis encontrar todo en la red. Yo simplemente os digo que ojo con él, porque Lee no solo es capaz de escribir un thriller o sentar los cimientos de la historia de la fotografía en España, además es un tipo tan hábil como para dejar claro en sus visitas a los archivos españoles en los años 70, cuando tomaba notas para lo que después sería este libro, en los años 70, antes y después de la muerte de Franco, él cuando llegaba a un archivo dejaba muy claro que no estaba interesado en la guerra civil. Ese era un asunto que no le interesaba, lo cual le facilitaba bastante el trabajo en los archivos. Sin despeinarse, años después comisarió una exposición como la de Siegfried Koch, este mismo año, 2021, en el Museo de San Telmo de San Sebastián con Juancho Egaña, dedicada una parte de la exposición precisamente a la guerra civil.
Querido Lee, muchas gracias por estar en Fotoconexión esta tarde y por compartir la fiesta con nosotros. No se me ocurre mejor manera de celebrar los 10 años de nuestra asociación que escuchándote hablar de propósitos, personajes, andanzas, aventuras, investigando la fotohistoria de España. Mari Santos, te lo agradezco tanto, tanto también a Ramón y al Instituto de Estudios Catalans y sobre todo a todos los socios de Fotoconexión por haberme invitado esta tarde a que presente esta charla. Voy a comenzar repitiendo un poco un par de cosas que había mencionado efectivamente Mari Santos. Es bastante sabido que comencé mis investigaciones en la historia de la fotografía en España debido a una confluencia de dos cosas, efectivamente. La primera tenía que ver con un aspecto de mi tesis doctoral, la que estaba enfocada en múltiples relaciones entre la literatura española de mediados del XIX y las nuevas tecnologías comunicativas y demás sistemas científicos dentro del campo de las, lo que se podría llamar hoy comunicaciones, pero de aquel entonces, por supuesto, prensa gráfica, sistematización del grabado, la telegrafía, el tren, el desarrollo de la taquigrafía, incluso enseñanza de la comunicación a los sordomudos y ciegos, idiomas universales, y hablando de literatura, más que nada la literatura de tipos y costumbres sobre todo. Y por supuesto figuraba la fotografía como una ciencia nueva más entre todas aquellas que acabo de nombrar. Al escribir sobre todo aquello, incidió un acontecimiento a principios de 1970, era enero de aquel año, a saber que el fotohistoriador Newhall vino a Princeton a impartir una conferencia sobre Stieglitz, como acabo de mencionar. Cuando le felicité por su conferencia, él preguntó cuál era mi especialidad y al enterarse de que era España, me dice con estas palabras, y casi le cito porque los valores expresados son suyos. Dice, España es uno de los dos países importantes en el mundo cuya fotohistoria no se ha escrito. Tiene usted la obligación de elaborar su capítulo sobre la fotografía y escribir el primer libro sobre este tema. Durante los próximos 4 años, entre echar raíces en la Universidad de Texas como profesor principiante, escribir otro libro sobre la imprenta y las letras, una España romántica, casarme, indagaba más en el tema de la fotografía en España. En el verano del año 1974, luego con una intensidad inusitada a lo largo de todo el año 78, experimenté los primeros pasos de mis investigaciones en tierra española. Pero no mis primeras experiencias en España, porque había vivido un total de 2 años anteriormente en España, 1961 a 62, y 1965 a 66, como universitario en la Complutense en aquel entonces. De estos años 74 y 78 y de otras experiencias desearía hablar esta tarde, incitado por mi santo. No he venido armado de ningún PowerPoint, ni diapos, ni nada, porque prefiero que esta sesión tenga más el ambiente de raconteur, ¿no? Dicho esto, invito
al final la participación de este público, porque a decir la verdad los puntos de vista y lo que yo habría que contar son inacabables. Haré lo posible para tocar en los hitos y acontecimientos que enmarcan mis investigaciones o que son francamente inolvidables. Debo decir que lo hago con más humor que resentimientos, pues aunque todo no ha sido un lecho de rosas, por supuesto, al final la suma de las experiencias ha sido una gran aventura profesional gracias a personas como vosotros. Recién me pidió el amigo Carlos Teixidor, Madrid, que le escribiera mis recuerdos de mis primeros encuentros con la obra de Laurent, y accedí a aquello. Puesto que resulta que ya no se edita, le he facilitado un ejemplar a Ramón, se lo acabo de dejar, dejando permiso que él permita a la persona a quien le interese que lea dicho texto. Así que es otro texto aparte. Y tiene que ver con un mes del verano, en 1974, cuando primero comencé a investigar el tema dentro de España y precisamente en Madrid en aquel mes. Allí nombro a directores, tanto como coleccionistas, incluso bedeles y técnicos bibliotecarios. Entre otros asuntos, allí cuento cómo fui a una tienda de alfombras en la calle madrileña de Serrano a hablar con los hijos de Ruiz Bernacchi, que eran vendedores de alfombras, dueño de las placas de Laurent. Ellos me dirigieron a las oficinas de su padre, al lado de Cortes, en Madrid, en un edificio que acabó reemplazado por otro mucho más feo y soso, en opinión mía. Esto fue un año antes del fallecimiento de Ruiz Bernacchi. Y en el mismo edificio donde en los 1850 Laurent y Clifford habían tenido sus viviendas respectivas. De allí me acompañó un empleado al almacenaje de placas de Laurent en el centro de un patio de lo que hoy es Museo Reina Sofía. No era museo todavía, ni mucho menos. Estaban amontonadas y medio expuestas a la intemperie debajo de una especie de templete o gazebo en sus cajas de madera ranuradas, o sea, las cajas originales de Laurent. Después encontraron otra casa, algo más estable, en la ciudad universitaria, en Juan de Herrera II, que hoy es Museo del Traje, pero no están allí actualmente, están en otro edificio más, en la ciudad universitaria. Vagamente comencé a familiarizarme no solo con la obra de Laurent, sino con la de Clifford, figura acerca de quien en el último lustro del siglo iba a escribir dos libros y montar la primera exposición de Clifford en ese mismo edificio que hoy es el Museo del Traje. Pero no fue hasta 1978 que el reparto de personajes claves comenzó a tomar forma. No voy a decir sitios claves porque en el año 78, a pesar de haber estado 11 meses trabajando con muchísimo ahínco, hubo, como es natural, despistes varios en el curso de mis investigaciones, ni mencionar viajar a la mayoría de los sitios con una niñita de ni año y medio en aquel momento, a cuestas. Que conste que cualquiera que hoy tuviera el coraje de remover, descifrar y compaginar todos los miles de apuntes y diapos
los encontraría hasta la actualidad completos, semiordenados y en un estado perfectamente respetable en el sótano de mi casa. Faltaría aclarar cómo estaban en aquel tiempo las facilidades para producir físicamente los apuntes y los manuscritos, porque reconozco que no todo el mundo en este público se da cuenta de estas condiciones. De lo electrónico, cero, por supuesto, incluso el correo electrónico era un sueño. Lo que es más, cuando mecanografié la tesis doctoral, ni hablar de las investigaciones tras ella, no había fotocopiadoras Xerox. Tuve que hacer 5 copias con papel carbón, corrigiendo toda errata que cometiera en cada copia a lo largo de 500 folios. Así que 2.500 folios. En la España de menos de 10 años después, la situación estaba algo mejor, pero no tantísimamente. Todo apunte se escribía a mano y los manuscritos se escribían en máquinas portátiles no eléctricas y de dificultades mecánicas infinitas. Son aquellos apuntes, muchísimos coordinados con diapos, los que existen hasta hoy. Quizá la manera más fácil de imaginaros la dificultad de su manipulación y coordinación sea recordar esa parte al final de esta historia en la que yo había registrado los fotógrafos donde trabajaban e indicando, cuando se podía saber más o menos concretamente, una fecha de sus actividades. Y luego volví a barajar aquellos datos para constituir otro apéndice más, en este enfocando el interés prioritario en las direcciones más precisas posibles de sus lugares de trabajo. En cuanto a esta historia, imperfecciones de tipo erratas, algunas. Equivocaciones de concepto, también algunas. Honestamente, jamás me imaginé que la historia tuviera tanto impacto. Yo sí tenía cierto sentido de obligación intelectual y académica, pero no me había calculado bien el hueco que iba a rellenar, aunque la verdad fue la de que yo remaba contra viento casi continuamente debido en gran parte a que existiera ese hueco. Tampoco se me ocurrió nunca la repercusión que tuviera en el interés público, en la profesión de la fotografía, ni mucho menos respecto al amplio campo de la historia del arte. Visto en retrospectiva, ¿cómo no me podía dar cuenta de lo que significaba? Hace casi medio siglo tuve la sensación de poder devolver algo significativo a un país que a mí me parecía haberme dado ya tanto. ¿Qué era ese algo que pudiera devolver? Pues un aspecto definitivo de la cultura de España al que nadie había abierto la ventana hasta la fecha, hasta esa fecha. Allí estaba esparcido por todo el país, pero hacía falta que alguien le prestara una estructura razonable, un esqueleto, un armazón. En algún momento, allá por el año 78, había intuido una rama del saber que latía en potencia, pero a que no se le había prestado definición todavía. Tampoco se me ocurrió jamás que acabaría escribiendo tanto sobre los fotógrafos británicos que llegaron temprano a España, actividad que, mía que empezó después de la edición de La Historia. 2 libros sobre Clifford con una exposición que ha dicho.
un libro sobre Thurston Thompson, dos versiones de un libro sobre los Tennyson que está a punto de aparecer la versión en castellano, un libro sobre Napper en relación con Francis Frith, con una exposición aquí en Montjuic. En parte se me habían caído la mayoría de estos proyectos por razones de bilingüismo. Por otra parte, ha tenido que ver con los 4 o 5 meses en total que he trabajado dentro del Victoria y Albert londinense y en lo que se llama la Torre Redonda del Castillo de Windsor, donde los fondos fueron fondos del príncipe Albert, claves para la realización de estos proyectos. Pero incluso allí, dentro de los fondos de aquellos archivos, todo dato de identificación que se encuentra hoy relativo a los objetos de sus fondos de tema España es un dato mío. Y esto supuso, porque nadie había abierto estas cajas, esto supuso que trabajara no solo en fotos, sino también en los llamados registros manuscritos de los 1860, que afortunadamente retuvo el museo. En ningún momento estuve becado ni pagado por haberlo hecho. Lo que en el Victoria y Albert tenían presente era que cuando se le muestra al investigador serio cierta licencia, el rendimiento puede ser grande para los archivos del museo, y aquellos museos dependían de ello. Lo mismo ocurrió dos veces en las colecciones del Getty de California. También en el excelente, si nadie lo ha visto, excelente Kunstmuseet de la ciudad de Göteborg, en Suecia. En este sitio, por lo menos 4 veces. Y también en Le Centre Canadien d'Architecture de Montréal, que tiene objetos fotográficos muy buenos pertenecientes a España gracias a los generosos fondos de la compañía de whisky Seagram's, así que próxima vez que tomen, y la generosa heredera Phyllis Lambert, nacida de la famosa familia Bronfman. El año 78 fue clave para mis investigaciones. Las realizaba ahora tanto en colecciones privadas como en instituciones. Primero me puse en contacto con Ignacio Barceló, quien dirigía arte fotográfico y quien, de manera imparcial, tenía sus preferencias, pero de manera imparcial, me facilitaba nombres de personas por toda España que figuraban en las agrupaciones activas de aquel momento. A estas yo les enviaba, desde Madrid, les enviaba cartas sugiriendo una reunión en cuanto yo llegara a sus ciudades. Y casi siempre me acogían. Mi esposa y la niñita me acompañaban a la inmensa mayoría de los sitios, incluso a veces a los mismos archivos, mientras yo trabajaba. En todo el año no cogí jamás ningún avión y raras veces un autobús. Tampoco alquilé nunca un coche. Casi todo era en compartimentos de tren, con muchas esperas muy largas en los andenes de fuera, incluso muy de noche, con frío. Me acuerdo de que en el año 61, el tren de Madrid a Irún tardaba 14 horas y el de Algeciras a Madrid 15. En 1978 se había mejorado algo esa situación de los horarios,
pero no había llegado ni mucho menos a lo que es hoy en día. Se dormía sentado y se trabajaba al llegar por la mañana. Los hoteles en que yo me podía quedar jamás, por razones económicas, jamás subían por encima de las 2 estrellas y solían ser pensiones durante largas series de días, y me acuerdo perfectamente de un par de fondas indecibles. Lugo, un caso. Reservas previas, jamás. Con un Nikon de 1965 y un trípode, hacía las reproducciones que necesitaba siempre cuando me lo permitían. Solía mandarlas revelar a la Casa López, en la esquina calle Príncipe en Madrid, y donde la Plaza de ¿qué? Canalejas se llama eso, Plaza de Canalejas me parece. Más muy cerca de donde estaba la Real Sociedad Fotográfica en aquel momento, dirigida en su día por un fotógrafo que se llamaba Gerardo Bielba, que vivía en calle Aviación Española de Madrid, me acuerdo, en Argüelles. Los apuntes y la organización de diapos tenían que ser detalladísimos y a la perfección. En el 78, además de vivir nosotros y trabajar en menos de 25 metros cuadrados madrileños, realicé viajes de investigación en todas las estaciones del año a los siguientes lugares. Creo que esto podría ser útil. Málaga, esto es sin orden. Málaga, Granada, Sevilla 2 veces, Cádiz, Córdoba, Alicante, Valencia, Murcia, Elche, Alcoy, Cuenca, Lleida, Tarrasa, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián 2 o 3 veces, Bilbao, Santander, Burgos, Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, León, Salamanca, Ávila y Segovia. En una medianoche de febrero, exhaustos a la vuelta de un largo viaje al norte, que había incluido muchas ciudades, me encuentro con un recado deslizado debajo de mi puerta avisándome de que uno de los 3 alumnos de posgrado de Austin, Texas, donde enseñaba yo, que también vivía en Madrid en ese momento investigando para poder escribir sus tesis doctorales en Texas, ese alumno se había caído de la Torre del Alcázar de Segovia. Murió dejando a su mujer y una niña angustiadas en Moratalaz. De hecho, un suicidio cuyos motivos no se podían explicar a su familia. Mi investigación en la fotohistoria de España tuvo sus interrupciones demasiado reales. Aquí debo comentar que la historia de la fotografía de España, en cuanto a cantidad, no depende necesariamente de la geografía del país. Pues tuve una suerte en muchos lugares que no figuraban como notables urbes españolas. Sin embargo, otros sitios relativamente asequibles desde Madrid no rendían casi nada. No se trataba de periferia versus centro o urbe, porque pude realizar investigaciones francamente fructíferas en muchos lugares de la periferia, más en el norte que en el sur, pero tampoco es negar los éxitos de Alicante, Murcia, Cádiz y Málaga. En cuanto a los lugares isleños en donde no pude investigar por razones de economía personal,
Celebro que haya habido individuos como María Josep Mulet en Baleares, Carmelo Vega y Carlos Isidor en Canarias y Juan Carlos Pardo en el campo gibraltareño, quienes han tomado las riendas y han realizado sus muchos estudios tan completos. No sé si lo sabe este público, pero Juan Carlos Pardo acaba de publicar otro libro nuevo sobre aspectos visuales fotográficos del campo gibraltareño. Acaba de salir hace menos de un mes. Justo antes, nombré 28 lugares de España. Habré saltado algunos lugares y, como es de suponer, en años posteriores pude investigar 3 o 4 veces más, no 3 o 4 sitios más, sino 3 o 4 veces más aquellos que he nombrado. Hubo grandes sorpresas positivas y negativas. Pongo a manera de ejemplo lo segundo, negativo, Valencia. Ciudad que a partir de mediados de los 80 me habrá invitado como profesor, escritor, participante, organizador de simposios en ocasiones incontables, pero que en el 78 me mintió descaradamente. La cita fue en depósitos de la Diputación, en cita acordada, entonces en la Plaza del Comercio. Y al subir me dijo un grupo de señores que yo perdí el tiempo, que no había nada en absoluto. Dinero escaso, malgastado en un lugar que después iba a ser una fuente muy rica e interesada en lo que yo investigaba. Luego me enteré que el brusco rechazo se debió a que un par de individuos valencianos se interesaban en lo que yo investigaba, y que por eso los funcionarios de la Diputación se despidieron de mí sin explicaciones. No sería la única vez que me ha sucedido semejante cosa. Lo que fue Barcelona, aquí pasamos todo el mes de octubre hace precisamente 43 años. La primera noche fue inolvidable. Arrastré nuestras maletas, porque ninguna maleta tenía ruedas en aquel entonces, desde la estación de Francia, no Sants, por Vía Layetana. Por la tarde llamamos al portal de un hotel donde un señor se asomó por una balaustrada y preguntó qué queríamos. Y le contesté, lo decía. Le pregunté si quedaban habitaciones, que es lo que, como siempre se hacía esto, ¿quedan habitaciones? Y contestó con otra pregunta, ¿sois católicos? Ahí nos quedamos una noche, como todos sus clientes. Y próximo día, caminando por Boquería, me tropecé con el Hotel Inglés, existe todavía, supongo que en condiciones distintas, y allí nos encontramos bastante a gusto durante todo el mes de octubre de 1978. Cuando no investigaba en la Casa del Arcediano, gracias a Pere Boltesbou, o en el Marés, donde el primer día nos acogió don Frederic en su pequeña mesita, después que diese la aprobación una amable secretaria recepcionista, nos paseábamos por la calle del Pino, por el antiguo zoológico, por las Ramblas, y muy raras veces, pasado la Plaza de Cataluña o Sant Antoni y el mercado, excepto que fuimos muchas veces al Parque Güell a que jugara mi niña entre aquellos bancos ondulantes. En Barcelona conocí a fondo una gran colección privada, la de Nicolau Puig, y otra menos a fondo en Tarrasa, la de Duran Torrents. Los mundos privados de los tres coleccionistas, si incluimos a Marés, variaban muchísimo. Y quién sabe,
Si yo hubiera conocido a algún coleccionista de la entonces agrupación, a lo mejor habría visto más variantes todavía respecto a temperamento, gustos y el mismo trato de sus respectivas colecciones. Al encantador Marés le gustaba experimentar o jugar con algunos de los objetos de su colección, como por ejemplo, probar si alguno de sus 100 daguerrotipos cabía mejor o no en otro marco o estuche. Detalles que a la larga dificultaba la rehabilitación del montaje de ellos cuando a Pau Mainés le encargaron esta tarea. Nicolau Puig casi siempre me dejaba a solas en una habitacioncita donde guardaba gran parte de sus tesoros. Me dejaba estudiar y apuntar datos, pero sin fotografiar objetos. Se refería a sí mismo como solo un vendedor de quesos, decía. Apodo que a mí me va de maravilla, puesto que el queso para mí es manjar de preferencia. Me comentó que para resolver cuestiones fotohistóricas, él dependía siempre del libro de Peter Pollack, era su libro favorito. En efecto, Nicolau era algo como Marés, en el sentido de que se divertía con los objetos, pues dijo una tarde que le gustaba pasar los fines de semana en el campo con su hijo, Nicolau Besora, estudiando y comentando los objetos. Nicolau Puig lamentaba abiertamente que unos y otros sintieran tanta competencia para la adquisición de objetos de fotografía y que fueran capaces de romper la sociabilidad para con otras personas con quien compartían semejantes intereses. Era su postura sincera. Evidentemente, el objetivo principal de Nicolau, parecería que de Marés también, fue el de gozar de sus colecciones. Durán Torrens me pareció una persona con otros motivos, otra aproximación al coleccionismo. Durán tenía unas metas muy claras. Tenía la vista enfocada en acumular una colección que representara la historia de la fotografía temprana. Montó una pequeña exposición en una plaza de su ciudad, Tarrasa, la que yo llegué a ver y de la que retengo el catálogo. Por arreglo previo, me había desplazado en tren de Barcelona, dejando a mi familia en Boquería, y allí y yo estaba bien consciente del horario de trenes de vuelta de Tarrasa. El último partía de Tarrasa a las 22 horas, ultísimo. Incluso después de muchísimas horas, Durán se desvivió porque yo viera otros aspectos de su colección y porque habláramos de cómo la mantenía, etcétera, etcétera. Y no llegó a comprender que yo tenía que llegar a la estación de tren porque tenía obligaciones familiares en la ciudad. La verdad es que me agarró de la manga de la chaqueta, rogándome que le dejara dedicara más tiempo y con una aparente descortesía de parte, me pude librar de estas garras y despidiéndome fui corriendo a la estación todo de golpe. No creo haber sabido más de Durán. Además, se ocupó en otra exposición más elaborada y en trámites con la Kodak española. Tengo entendido. Exceptuando un momento algo incómodo que pasé con otro barcelonés, que es el amigo Galmes, mis encuentros en esta ciudad han sido de lo más agradables. Los hermanos Blasi, Joan Foncuberta, cuando todos trabajábamos en proyectos de El Viso, David Balcells, unos años después,
Maynès, a quien acabo de mencionar, Jordi Barón, Toni Catañi, Salvador Chiosauler, que está con nosotros, Manuel Serra, Lourdes Delgado, José Manuel Torres Martínez, Marta Sentís, Juan Naranjo, Merche Fernández, que trabaja en San Cugat, Jaume Tarrés, Núria Rius, que está aquí, Ricard Terrey, Josep Rigol, Jep Martí, Rafael Bernís, Humberto Rivas, Marí Santos, algo más recientemente incorporado en Barcelona, el amigo Ramón Barnadas, Javier Ortiz, a quien acabo de conocer, que escribe sobre Mencarini, el fotógrafo Mencarini, David Martínez Robles. Y a un poco más de distancia, yo diría a Laura Terry y África Guzmán, y, Elizabeth Insenser también, y Javier Goni Gracenea en Lleida. Tampoco quisiera apartarme del tema Barcelona sin mencionar a otro individuo que con mucha generosidad me ayudó en mis pesquisas, Miguel Porter, el hermano de la librera de Puerta del Ángel. El bueno de Porter me admitió en el desván de su librería, donde guardaba objetos de su colección fotográfica, y allí pasé, como acababa de hacer en casa de Nicolau, también un par de días estudiando los objetos que tenía Porter y sacando apuntes sobre esos objetos. Volviendo a Galmes, en Madrid, creo que fue en el año 1985, estuvimos invitados unos 5 o 6 a contestar a preguntas que se nos dirigieran desde un público muy amplio de individuos dedicados a la fotografía y su historia. Al final, Galmes, al salir, Galmes, contra quien yo no tenía ni tengo la más mínima cosa, me dijo con referencia a este libro, dice: usted no ha escrito una fotohistoria de España, sino una historia de Madrid. Yo no lo veía así, no obstante, entiendo su punto de vista. Evidentemente, otros lo veían bastante como Galmes, y me refiero especialmente a Sevilla. En esta regía Miguel Ángel Yáñez Polo y el grupo F8, encabezado por Holgado Brenes, amigo y colega de Yáñez. 3 años y medio después de la edición de esta historia, resultó que yo estaba en Madrid investigando a fondo el tema Charles Clifford, sin haber publicado todavía nada sobre esta figura. Yáñez Polo sabía de mi estancia en Madrid durante esa primavera del 85 y me escribió. Comentó que estaba organizando un gran simposio sobre la historia de la fotografía que se celebraba, si no me acuerdo mal, en abril, en Sevilla, y que él me había colocado como uno de los vicepresidentes de su comisión. Yo le comenté que no podía asistir ni hablar de ejercer como miembro de consejo porque yo tenía otros compromisos para esa semana de su simposio. Algo habría sospechado yo, y menos mal, porque si uno lee su prólogo al libro gordo de las actas de dicho simposio, está bastante claro que iba en contra mía, con comentarios al efecto de que no era posible que una sola persona pudiera escribir la historia de la fotografía en España. En ese simposio figuraban personas que iban a lucirse como historiadores de sus respectivas zonas, historiadores serios, que nunca dejaron de cultivar este interés. Otros, quienes realizaban sus estudios a nivel de hobby y que lo hacían bien, contribuyeron al campo, luego lo abandonaron por X razón.
Muchos allí demostraron, quiera o no, que las afirmaciones de Gálmez y Yáñez Polo no estuvieron del todo chifladas. Alfredo Romero, Francisco Cravifose, Carlos Teixidor, Bernardo Riego, Manuel Carrero, Rafael del Cerro, Isidro Sánchez, Toledo, Ricardo González, José Luis Cabo, Juan Pando, María José Molet, Joaquín Arazuri, médico de Pamplona, José Manuel Torres, Carmelo Vega, a 14 he nombrado, pero fueron solo la tercera parte de aquellos ponentes. Por lo visto, la fotohistoria de España daba bastante más de sí de lo que yo hubiera escrito ni 4 años antes. Había tenido yo la osadía de no ser ni local ni regional y, por lo contrario, quise cumplir, supongo, con ese mandato de parte de Newhall. Mi método de investigación fue intensamente inductivo, como lo fueron también las ponencias de Sevilla en el año 85, pero me vi obligado a sintetizar, de llegar a una conclusión o perspectiva más globalizante al escribir la historia. La tendencia que se inició con las jornadas de Sevilla, la de ver la historia de la fotografía en España como una temática regional en contraste con nacional, ni hablar de sus posibles vínculos internacionales, se arraigó en España y dio la casualidad de que acabó siendo respaldado, casualidad cronológica, respaldado fuertemente por la estructura autonómica del país. Esta, se comprende, financiaba los descubrimientos y las investigaciones de los fondos más inmediatos a los cofres. Entre el formato imponente de Sevilla en 1985 y la dependencia, comprensible, en las autonomías, se creó un sistema en parte opuesto al que definía mi historia, en la que yo quise ver la fotohistoria de España en relación con otras manifestaciones allende los Pirineos, sin perder de vista el enfoque, España, de mis estudios. He impartido en un par de sitios conferencias mediante las que quise demostrar los puntos, tanto positivos como negativos, de esa dependencia de las bolsas de los gobiernos autonómicos en cuanto impactara en la fotohistoria de España. Como resultado, alguien en un público llenísimo del Museo Mubim valenciano me acusó de querer picar continuamente. Dice, usted quiere siempre picar. Debería decir a propósito que por largo tiempo me he ocupado del tema autonomías por la sencilla razón de que no quería ver el arte fotográfico al servicio de la historia o de los lugares o acontecimientos particulares. No quise colocar el énfasis en una realidad local o regional que se representara en la fotografía sin ver la fotografía como totalidad sociopolítica y artística. O sea, una manifestación de la cultura en general. Yo luchaba por mantener el arte y la técnica fotográficos como enfoque primordial de mi interés sin que pasara por alto lo que pudiera contribuir a la comprensión de la historia. Carmelo Vega y Bernardo Riego se han ocupado de este tema muy bien. Me alegré de no haber participado en el simposio de Sevilla. En vista del prólogo de las actas, no me habría hecho mucha gracia el haberme comparecido como el hazme reír de esa ocasión. No es debido a ninguna
paranoia al que, el que lo afirme. No me acuerdo si justo antes o después del simposio en Sevilla, Yáñez Polo, obsesionado con encontrar cierto álbum, no sé cuál, nadie sabe cuál, no me acuerdo precisamente qué fotógrafo importante, posiblemente Casajus, supongo, publicó, Yáñez Polo publicó en una revista de Sevilla, revista de la que él mismo fielmente, pero también irónicamente, me enviaba ejemplares periódicamente, que el álbum supuestamente desaparecido, porque nadie había visto X álbum, figuraba en las colecciones de la Universidad de Texas, donde yo era profesor. Le telefoné cuando leí estas palabras, preguntándole por qué y cómo se ha atrevido a escribir una cosa de estas, cuando sabía perfectamente que lo había inventado. Me contestó despachándolo todo, dice, ¿qué te importa? Aquí nadie te conoce. Por lo menos una persona me conocía. En una ocasión en Madrid me cogió de gran sorpresa el que una persona diese una conferencia a la que asistía yo de pura casualidad y sin que lo supiera la conferenciante. Ella comenzó a recitar renglones textuales de este libro como si los hubiera escrito ella. Aprovecho hoy para aconsejar que nadie nunca cometa tales piroteos, pero creo que no lo tengo que decir a vosotros. En los años en que comencé estas pesquisas, en España se ponían obstáculos, sobre todo a los extranjeros, a la investigación, si esta tenía relación con la guerra civil, sobre todo. Como a mí no me interesaba entonces investigar la historia de España posterior a 1910-15, ya de entrada anunciaba en qué momento de la historia acababa mi interés, lo que solía calmar las sospechas acerca de cualquier motivo que yo pudiera tener o que pudiera tener que ver con la guerra civil. Menciono la anécdota solo para no dejar preguntas en el aire y porque reconozco que a un joven investigadora de la actualidad no se le ocurriría el detalle, o por lo menos no se imaginaría que existiera tal grado de restricción y por consiguiente tal grado de diplomacia necesaria para que uno pudiera solo cruzar el umbral de un archivo. Sobre todo un archivo institucional. Semejante procedimiento era absolutamente necesario a lo largo de los 1970 como mínimo, es decir, aún después de la muerte de Franco. Porque en el año 76 uno no dejaba de respirar los aires de la dictadura. Una mañana, al bajar en el ascensor, mi esposa, mi niña en brazos y yo, con una señora que vivía en el edificio, nos equivocamos saludándola repentinamente con un hola. Nos comentó ella que había venido viendo durante nuestra estancia en Madrid que éramos, decía, buenas personas, pero que jamás se debe decir hola, sino buenos días. En los fondos públicos se ponían impedimentos de todos tipos, más de los que se impusieran para la investigación en los fondos privados, a propósito. A pesar de las barreras, no quitaba que unos oficiales, como por ejemplo una alcaldesa de Ávila, me dijera después de la edición de este libro que quería que le enviara directamente todos los datos que yo había recogido acerca de la historia de la fotografía en su ciudad.
De hecho, era difícil investigar en muchos sitios de España y, entre tanto, aquello precisamente te suponía momentos tragicómicos cuando no sabías si llorar de puro frustrado o partirte de la risa. Por ejemplo, un día investigando en la Hemeroteca Municipal de Madrid, cuando estaba todavía en un callejón al lado de la Plaza de la Villa y el Ayuntamiento de Madrid, no en el Conde Duque, a donde se mudó después con el Museo Municipal, que estaba en Fuencarral en aquel tiempo, me urgía ver 3 años de una revista fotográfica en la que yo buscaba un dato, una referencia concreta. Pero yo no sabía cuál de los 3 años, en este caso 3 tomos, se permitía pedir solo un volumen a la vez, comprensible. Intenté darme el clavo pidiendo el 1er año, pero después de 1/2 hora no di con el dato. Lo llevé al bedel y pedí el año 2, y él me informó que no me lo traía. Y le pregunté por qué, y me contestó: porque ningún ser humano es capaz de leer todo un tomo en 1/2 hora, así que siga con ese 1er. Tuve que salir del edificio dándome completamente por vencido. Menos risible fue lo siguiente. Tan tarde como en el año 98 o 99, investigando en los archivos de Palacio Real, amablemente uno del personal, con quien había hecho muy buenas migas, creo yo, ofreció ayudarme a buscar un dato pertinente a los Saboya, un proyecto para Lleida, efectivamente, y que me faltaba para entregar un texto importante acerca del tema. Fuimos los dos a los 2 sótanos que hay debajo del nivel del patio, así nadie lo sabe, pero hay 2 sótanos debajo, donde uno entra en archivos y en el Palacio Real, en los que se guardan los legajos que remontan, por lo menos, lo he visto yo, a tiempos de todos los Felipe. Fue un desorden, por lo que pedía perdón este señor. Así que destapábamos cajitas y, abriendo una, saltaron cantidad de fotografías de nazis que parecían enseñar a militares españoles sus métodos, supongo que de tortura, parecía. El señor, jubilado ya hace muchos años, así que no, volvió a tapar inmediatamente declarando: esto nada, y tapó. Volví yo por lo menos 3 veces a hablar con el personal actual, pero la famosa caja ya no se encuentra en el archivo. En este caso también me di por vencido, por supuesto. Me doy por vencido. Incluso había otros factores que dificultaban la investigación en muchos fondos de España en comparación con el resto de los países a los que me he referido, como Suecia, Londres, Inglaterra, Dublín. Me refiero a algo que a mí me pareció estar entonces arraigado en la cultura o la psique española. No se admitía fácilmente la intervención, sobre todo cuando venía desde fuera. Yo lo entendía porque confieso ser oriundo de una zona de los Estados Unidos más aferrada a la estructura social a base de zonas, rincones geográficos que protegen lo suyo como si de ello dependiera su misma existencia, ¿no? Y en los casos raros en los que sí admiten intervención desde fuera, el interventor goza de la protección de que se benefician de por vida los de la zona, aun cuando, y aquí viene el pecado, esa protección escondiera la cosa más reprobable,
una autodefensa difícil de comprender tanto desde dentro como desde fuera, pero por ello más aferrada todavía. Desde fuera no se entiende qué es lo que hay que defender y desde dentro a lo mejor se intuye el qué, pero no se indaga lo suficiente en su naturaleza. Quedan sin mencionar centenares de nombres que han figurado en mis andanzas a través de la fotohistoria de España. Aquellos representan por lo general hitos muy gratificantes, inolvidables. Uno de los primeros que puso fe en mis proyectos fotohistoriográficos fue Santi Saavedra, ya mencionado, de la editorial El Viso. Se acercó a Texas, donde vivía, con contrato en la mano para poder editar la primera historia de este tipo. Empresa que él llevó a cabo con destreza y eficacia. Otros, como Nicolás Sobrino Fernández, entonces de Oviedo, me facilitó imágenes que luego cobraron incluso más importancia con el paso del tiempo. Muy de tarde, en su estudio en Oviedo, me presentó a los tipos humanos del fotógrafo Cue Fernández. Cuando en Llanes, pueblo de Cue, me pidieron en mayo del año 2018 una conferencia sobre el fotógrafo, apareció en el público Nicolás, con quien yo no había tenido contacto en más de 40 años. Momentos tales no tienen precio. Con otros, como Iñaki Aguirre, de Donostia, he mantenido unas relaciones muy continuas, más continuas. Luego ha habido también unos pocos casos que han resultado más nocivos. Es natural. Uno no puede lanzarse a tales salidas caballerescas sin topar con contrariedades. Sin embargo, precisamente por eso, no sé por qué siempre me han sorprendido tales contratiempos. Por contraste, los ejemplos como Marilu Sujet. Arrancamos ella y yo al mismo tiempo en estas aventuras y sabíamos siempre, desde el primer momento, que jamás iba a haber competencias, celos, ni hablar de enemistades. Hemos sido coautores, como lo he sido también con Mari Santos, con el gran amigo Gerardo Kurz, muchos otros. He prestado atención a un sinfín de fotohistoriadores y otras voces de mérito, Salvador Tió, que está aquí con nosotros, en Madrid, Rachel Bullock y Pablo Díaz Fierros, son de Málaga, son dos voces nuevas acerca de mi adorado tema Clifford. A lo mejor Yáñez tenía algo de razón al insistir en el método inductivo, pero sigo convencido de que en algún momento u otro todos aquellos estudios maravillosos que tanto contribuyen a la causa tienen que pasar por el embudo y para acabar sintetizados y vertidos a una perspectiva global para que España encontrara su sitio dentro de la fotografía mundial. Muchas gracias. Acepto preguntas. Y luego tengo una pregunta para este público después. Una más fácil. O comienzo con la mía. Voy repasando este grabado, que es de un libro que acabo de conseguir, que dice, reza, Antonio Roca lo grabó, y que es de un daguerrotipo, y me pregunto si alguien aquí reconoce el daguerrotipo. Barcelona. Se puede ir repasando y a ver si alguien le suena a alguien. Por allí. Llevo
advierto que llevo estos chismes y funcionan malísimamente, así que ¿hola? En voz muy alta. Bueno, ante todo, felicidades. Enhorabuena. No es comparable con el libro, pero su conferencia es un regalo, un tesoro, de verdad. Gracias. Espero que esté grabada. Gracias. Y si no, por favor, déjanos copiarla, publicarla, no copiarla, claro. No, una pregunta tonta, seguramente que no tiene mucha importancia en el contexto global. Las diapositivas históricas que hiciste, aquellas que guardas en tu... las originales, ¿se conservan todavía? Los que he sacado yo, todas sí. Esas reproducciones... De época, ¿eh? En aquel momento... Las que saqué en el año 74 y 78. Sí. ¿El color se mantiene? Blanco y negro. Ah, era blanco y negro. Todo, blanco y negro. Pero están. Vale, no, si es blanco y negro no hay problema. No les ha llegado mucho oxígeno en todos estos años, así que están ahí todavía, sus cajas. Y yo les iba poniendo como una especie de código para que pudiera compaginar diapo con apunte. Y resulta difícil, o sea, yo mismo tendría que volver a captar el truco del código, de los códigos y todo eso, ¿no? Y me pondría en pista rápidamente, supongo. Pero ahí está, los apuntes, los diapos, las diapos, todo. Y como digo, realizadas en Casa López, de que desapareció hace décadas, efectivamente, de la esquina de calle Príncipe. Yo tengo una. Sí, Ramón. Sí. En un momento muy breve has dicho, los estudios los hiciste sin becas ni ayudas. ¿La universidad no financiaba ningún tipo de estudios como los que hacías? No, no. Yo de becado he estado, bueno, la perspectiva es esta. Fui profesor durante 35 años. En comparación con lo que suele ser, entre los el mundo profesorial, yo he cogido año y medio más 7 semanas de sabático solamente y enseñaba o hacía administración durante... Perdón, ¿se ha apagado esto o no? No, durante todos los veranos. Entonces tampoco tenía veranos para hacer esto. Becado, un semestre y 10 meses. Eso es lo que he tenido de beca. Y todo lo demás, o sea, todos mis viajes a otros países, Suecia, Inglaterra y todo... Todo eso ha sido por cuenta mía. Y yo he sacado cálculos, ¿no?, de cuánto tiempo habré vivido en España en total, conjuntando meses y semanas y años y todo eso. Y es algo como 14, 14 y medio. Y entonces todo eso lo he pagado yo. Lo he pagado yo. Me han acusado de otra cosa porque... He oído decir a gente, claro, que un profesor norteamericano que viene becado para hacer, claro, fácil, ¿no? O sea, con becas, muy fácil. Pero la realidad no es esa, no ha sido esa, ni mucho menos. Quisiera. ¿Y era normal, digamos, en las universidades americanas? Yo creo que en lo que gasto yo es totalmente anormal, francamente. Yo gasto en libros, en objetos de... cosas visuales, fotos, grabados y cosas de ese tipo, viajes, pero lo dicho, yo nunca cojo vacaciones. No me interesan, francamente, las vacaciones porque tanto viajo que veo cosas y si cojo un día o 2 días más para estar en un sitio, pues... Y lo que hago yo en comparación con todos los demás, casi todos los demás, creo yo, es repito. Yo regreso siempre al mismo sitio. La Biblia dice cosas feas a animales que regresan. O sea, pero
Eso es lo que hago yo. Yo repito, porque me gusta mucho más la idea de conocer muy bien un sitio que experimentar otros sitios nuevos. ¿No te sorprendió mucho que un editor español, que además empezaba, gracias Ramón, se presentara en Estados Unidos a decirte, fírmame este contrato? Habíamos, sí, la contestación es que sí, pero habíamos hablado por media hora en el año 78. Luego, de pura sorpresa, en el año 81, yo escribí este libro en 3 meses. En el año 81 me llama, me acuerdo de que estaba comiendo un sándwich al mediodía con 2 o 3 personas más en mi oficina, ¿no? Y recibo una llamada en la Universidad de Texas. Y es Santi Saavedra y tal, ¿te acuerdas? Habíamos hablado en el año 78 en CAFO, donde él trabajaba en esa editorial en aquel entonces. Dice, me interesa, no, dice, ¿has publicado el libro sobre? Digo, no. Dice, ¿qué haces este verano? Y digo, pues me han dado clases, tengo que enseñar este verano. Dice, si renuncias a enseñar este verano, va a ser la mejor decisión de tu vida. Y efectivamente lo fue, renuncié de enseñar. Siempre había otra persona esperando enseñar para ganar un poco más de pasta. Y efectivamente, entonces dice, pues podría yo ser el editor. Y digo, no sé cómo me atreví a decir, si vienes a Texas con un contrato en la mano, sí. Dije, y vino con contrato en la mano y pasamos un par de días muy agradables juntos, viéndolo todo él más de cerca, porque no había visto nada de cerca él, habíamos hablado sencillamente. Y lo firmamos y me puse a trabajar como loco. O sea, tres meses y medio, y luego en la famosa semana de Thanksgiving, que siempre es el último jueves de noviembre, dice, tienes que venir a España porque vamos a tener las galeradas, porque todo se trabajaba. Hay que olvidarse de cosas electrónicas, ¿no? Todo se trabajaba en papel y todo. Dice, te voy a enviar un billete para que vengas a España a trabajar. Entonces, nada más llegar, me dice, conduciendo desde el aeropuerto, dice, estás aquí para trabajar, ¿eh? Y digo, sí, 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 lo tengo muy claro. Y trabajé hasta último momento de aquellos 4 o 5 días y regresé a Estados Unidos con la cosa hecha. O sea, yo trabajé con 2 personas más que trabajaban en la oficina, que era Cristina Salmones Cabeza, ¿no? Rodríguez Salmones Cabeza, que era la esposa de Paco Calvo Serraller, efectivamente, y también otra persona, Lisa, que trabajaban luego las galeradas después que yo las hubiera visto y tal, pero había mucho que corregir, por supuesto. Y así pasé esa tercera semana y salió 2 o 3 semanas después, porque ya tenía las reproducciones hechas, muchas reproducciones. Y para hacer las reproducciones había enviado, si no me equivoco, a los hermanos Blasi de Barcelona, ¿no es eso? O Jaume, por lo menos, no sé si Jordi en ese momento hubiera estado ya en Canadá viviendo con su mujer, posiblemente, no lo sé. Pero me pidieron un listado de todas las referencias, de todas las fotos que yo, en mi imaginación, debieran figurar dentro de este libro para explicar más el texto que había escrito. Y entonces le envié esto y dije, esto, colección Nicolau, vive en calle Homero 22, debajo del Parque Güell y tal. Entonces, todo muy indicado. Y se citaban con estas fuentes, por así decir.
y hacían las reproducciones ellos. Y entonces surgió la cuestión de dos colores, cuatro colores, o sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿En qué tipo de gasos vamos a entrar aquí? Entonces, porque todo eso era bastante, bastante nuevo en aquel entonces para España en fotografía, eso era bastante original, ¿no? Pero Santi, me fijé, siempre se guiaba, veía, hacía mucho caso de otras publicaciones muy favoritas suyas que se iban haciendo en el resto del mundo para saber qué rumbo coger para salir en la delantera de todo esto ya de inmediato, ¿no? No sé si... Cosas editoriales, sí. Supongo que su mujer jugó un papel importante, ¿no? ¿Su esposa jugó un papel importante en todo? Sí, porque ella, incluso con la niña, llegamos con la niña de 14 meses, en un invierno, además con una nevada en Madrid impresionante. Y ella, naturalmente, ella tenía que estar con la niña, yo también estaba con la niña. Mi mujer trabajaba muchos de los apuntes en los sitios. Por ejemplo, si yo veía, eran buenos tiempos cuando, por ejemplo, podías entrar en el museo, esto es en concreto, ¿no? Museo Romántico de Madrid, digamos, donde había muchos álbumes de tarjetas de visita. Yo sacaba la tarjeta de visita, se permitía en aquel momento hacer eso, porque nadie te miraba. Y entonces ella iba apuntando, si lo decía, fotografía de, y sacaba la foto, la reproducción con el trípode y tal. Entonces yo le decía, código X, ¿no? Y ella iba apuntando a veces cuando podía. Entonces, si la niña lloraba, entonces tenía que hacer otra cosa. Pero en ese sentido, sí, era de mucha ayuda en ese sentido. No ha ayudado en la formación del libro, nada, no. Última pregunta para que no te acabas, ¿no? No, era una pregunta de tipo metodológica, porque me intento imaginarte a ti, a tu mujer, en estos procesos de trabajar en una disciplina que entonces en España no ha iniciado, y cómo afrontar todo eso de cero, todo ese material, cómo tomar apuntes, cómo conectar imágenes con los apuntes. Y antes has mencionado que seguías un proceso muy exhaustivo, ahora has mencionado unos códigos. Yo solo quería preguntarte si es posible, si podías explicar un poco el método que seguías para... Aunque sea para acomodar todo esto, dices... ¿Cómo ibas recopilando la información? ¿Seguías alguna estrategia concreta o...? Un poco la receta de mis horarios o, bueno, confieso que como alumno de posgrado y de college universitario y todo aquello, dormía solamente 4 horas noche para empezar, y como profesor durante 35 años solo 6, actualmente 7. Si llego a 8, alguien me ha drogado, seguramente, ¿no? Me habrá drogado. Entonces, eso contribuye a estas posibilidades. Pero soy un fanático del trabajo, efectivamente, lo soy. O sea, yo, por ejemplo, esto de... a ver, en Estados Unidos se discute siempre si el sistema con sabáticos es... bueno, es productivo, si debería seguir o si no debemos tener más sabático. Y digo, a mí me importa un pepino, yo voy a hacer lo mismo. Si yo con o sin sabático produzco y ya está, porque así soy. Esto en buen inglés tiene un nombre, algo con protestantismo, o sea, dicen que tiene que ver con el protestantismo y la obsesión del trabajo y producción y todo eso. A lo mejor es eso, no soy protestante ni nada, pero ni nada. Algo tendrá que ver con eso. O,
haber crecido dentro de una familia con infinitas necesidades materiales. Y claro que todo el mundo tenía que abastecerse trabajando y para todo. No sé si eso lo explico un poco. Luego sí. Pues, yo estoy convencido de que es un método bueno. Gracias. Bé, hem de tancar l'acte. Agradecer a Li pues, una vez más a su presencia, la conferencia, y nada, un nou aplaudiment i ja tanquem l'acte i fins la propera. Moltes gràcies.